Thank you.
Buenas tardes a todos y a todas. Somos Clarines de Batalla, un grupo especializado en la interpretación de la música barroca, española en este caso concreto. Y toda la música que vamos a interpretar aquí pertenece a una recopilación realizada en unos manuscritos llamados Flores de Música de un fraile llamado Fray Antonio Martín y Col, que hizo entre 1705 y 1709. Esto que ven aquí es una trompeta natural. Como ven, no tiene ningún tipo de válvulas y solamente funciona cambiando la velocidad del aire. Este es el instrumento primigenio, antecesor de la trompeta que todo el mundo conoce como instrumento popularmente conocido. Bueno, pues vamos a proseguir. Quiero agradecerles que hayan venido a estar con nosotros. Para nosotros siempre es muy importante la presencia del público. Y además hoy con el órgano virtual pues les vemos las caras porque normalmente tocamos en los coros. Y nada, pues muchísimas gracias y continuamos.
Hola, buenas tardes. Quería presentarle a esto que llamamos la máquina de clarines. Clarines está acostumbrado habitualmente en todos los festivales nacionales e internacionales que hemos sido invitados a tocar en órganos de tubos, que es lo que normalmente hay en las iglesias, en muchas de ellas. Desafortunadamente, tras la guerra civil, evidentemente, muchos instrumentos fueron desaparecidos, quemados, destrozados. Este instrumento que ven aquí no es un órgano electrónico al uso, no es un típico Casio, Yamaha o cualquier teclado doméstico. Es un programa, es un ordenador, el cual tiene un sistema informático que genera lo que un técnico de sonido ha hecho en un órgano real de tubos. Es decir, el órgano real de tubos tiene un montón de registros, ahí pueden ver un poco los botones rojos, que es lo que el organista realmente acciona cuando está tocando para cambiar los timbres. Pues ha habido un técnico, bueno, muchos técnicos en este caso, que han ido a los mejores órganos del mundo, históricos, para grabar tubo a tubo. Es decir, no solamente graban un órgano ideal, sino graban ese órgano con todos sus defectos y virtudes. Por eso parece tan real. Es verdad que no es un sustituto del órgano, sino un sucedáneo. Nos ha permitido, por ejemplo, estar aquí, que no tienen órgano de tubos. No es posible llevar la música de clarines a sitios habitualmente donde no hay instrumento. Pero gracias a este sistema, que se llama Hauper, es conocido como herramienta de trabajo, sobre todo de los estudiantes de órgano, que no pueden tener un órgano de tubos en su casa y que aparte tampoco funcionaría para estudiar, ¿verdad? Pues nos permite amplificadamente y con todos los medios depurados técnicos llevarlo a cualquier sitio. No es histórico en cuanto que son altavoces, porque tienen el sonido, pero sí es histórico fidedignamente el sonido y permite llevar lo bueno a muchos sitios. Espero que lo disfruten.
Les pido perdón por este gesto, pero no hay otra manera de quitar el agua que va generando la trompeta. No tiene llave como las trompetas modernas. Solamente se puede quitar así. Es un poco feo, pero... Thank you.
quería contarles un pequeño detalle, muy poco, y es el porqué de la palabra clarines de batalla. Y es que la trompeta barroca en España se llamó clarín, porque el registro agudo de la trompeta era el registro clarino en Italia. Y de ahí viene que en España se llamase a las trompetas clarines. Luego, los organeros copiaron en el órgano la imitación de las trompetas de verdad dentro del órgano, y entonces se formó lo que todos ustedes han visto alguna vez, que es el órgano de tubos, pero con los tubos horizontales. Eso se llama chamada. Y de ahí viene el nombre del grupo, clarines, tanto por la trompeta como por el órgano de batalla, porque los clarines tocaban, primero fue un instrumento militar, no era un instrumento músico. Siempre se hallaba en la caballeriza y nunca, en los pagos, nunca está con los músicos. Así que, bueno, quería que supiesen esa curiosidad. Gracias.
Son ustedes muy buen público, ¿eh? Thank you.
Bueno, pues ha llegado el momento final del concierto. Vamos a interpretar el último conjunto de danzas. Y bueno, quería agradecer encarecidamente a Javier Marín, el director del festival, de este maravilloso festival, que haya querido contar con nosotros, a su pueblo, por acogernos, evidentemente, y sobre todo pues que hayan tenido la voluntad de acercarse a la Iglesia. No sé si sabían muy bien qué iban a escuchar, pero al menos uno ya se va a casa de otra forma, ¿no? Cambiado, de alguna manera, ¿no? Así que, pues nada, ha sido un verdadero placer estar aquí para nosotros, tener este maravilloso público. Como bien ha dicho mi compañero, nosotros normalmente tocamos en los órganos y no tenemos el gusto y el placer de verle la gente al público, y la verdad es que eso siempre nos falta. Hoy lo hemos tenido y estamos muy agradecidos. Así que, pues nada, muchísimas gracias por asistir y nos vemos en otra. Yo, con permiso de mis compañeros, voy a presentarnos, porque creo que no hay aquí programa de mano ni nada que se le parezca, y por lo menos creo que sería bonito que supierais qué músicos estamos aquí hoy interpretando esta, creo que, preciosa música. Vicente Alcaide a la trompeta histórica. Abraham Martínez hoy al órgano virtual, pero habitualmente a los órganos que nos vamos encontrando a lo largo y ancho de este mundo. Y Álvaro Garrido a las percusiones. Muchísimas gracias. Thank you.
Como dice un buen amigo nuestro, ustedes lo han querido. Tenemos un bis que dura 45 minutos, pero bueno, por deferencia hoy va a durar 40. O sea, mi compañero va a decir... Bueno, sí, vamos a tocar una pequeña piececita que se llama Pieza para un clarín solo. Bueno, canción para un clarín solo, en concreto. Un pequeño detalle que se me olvidaba. Toda esta música que han escuchado hoy aquí está grabada en un disco que editamos y se publicó en 2017. Se llama Clarines de Batalla, Martín y Col. ¿Vale? Lo tienen en la salida para quien esté interesado y si no, pues en la plataforma de Spotify, pues ahí está también. Así que espero que disfruten de nuestra música. Muchas gracias.